Momento de contactarnos con nuestras unidades móviles en todo el territorio nacional. Vamos a iniciar contigo, Víctor Hugo Rojas, lugar donde se están en este momento recabando los certificados de impedimento, obviamente porque mucha gente no ha podido sufragar. Esto en el sector de Sopocachi de la ciudad, Héctor, amigos de todo el país, es que hemos llegado a las oficinas centrales del Tribunal Electoral Departamental. Acá se están dando dos figuras un tanto llamativas. Están llegando, por un lado, las maletas electorales, estas que deberían haber sido conducidas hacia el Hotel Presidente, y es que la gente que llega de provincias, al parecer, no está bien informada y está llegando acá con todo este material. Muy buenos días, señor. ¿Desde dónde están llegando ustedes? Municipio de Cairoma, provincia de Luesa. ¿A cuánto tiempo de La Paz está esto? A 10 horas de viaje. ¿Ustedes han viajado toda la noche? Claro, pues, porque sí o sí tenemos que deshacernos de esto. ¿Han traído las actas? Sí, todo lo que nos ha llegado, todo, hasta todo. ¿Para los resultados de las votaciones? Claro, desde luego, sí. ¿Les han dicho que los traigan acá o deberían llevarlos al centro de cómputo? Nosotros ya, por ejemplo, mi persona siempre ha sido ya 3 veces como notario electoral. Ya. Siempre lo traemos y tenemos esas instrucciones. ¿Acá tienen que traer? Sí. Perfecto, no al centro de cómputo. No. Perfecto, muy bien, ahí está, es parte del material, la información que nos están brindando. Seguramente acá les van a aclarar si es que hay que dejarlo acá en oficinas del Tribunal Electoral Departamental o hay que llevarlo de pronto hasta lo que es el centro de cómputo, que sabemos está en el Hotel Presidente. Por otro lado, esto rapidito te voy a mostrar, ya se están formando las filas para el certificado de las personas que no han sufragado. Señor, ¿usted no ha podido votar ayer? Sí, no se ha podido votar por razones de trabajo, ¿no? Estaba trabajo. Exacto, estaba. Ahora tiene que hacer la colita para. Exacto, pero solo hay un reclamo también allá, por ejemplo, del Alto. Yo vengo del Distrito 8, de donde, o sea, desgraciadamente yo diría, solamente apenas había uno de donde nos podía extender una sola persona que estaba atendiendo el certificado, pero no hemos podido alcanzar porque la fila se ha hecho muy larga. Exacto. Señor, ¿usted por qué no ha votado? Buenos días. Ayer a la hora hemos llegado, entonces los presidentes no querían atender. Estaban cerrando. Ya está cerrando, pero hemos llegado. Muy bien, ahí está. Son diferentes los casos que se tienen, Héctor. A ver, ¿alguien más? Vamos a consultar. Señora Linda, ¿por qué no pudo votar ayer? No, es que mi hija estaba mal, por eso no he podido ir, sí. ¿El trámite es para usted o para la hija? Para mí. ¿Para usted? Ajá. ¿Y a usted le estaba cuidando la hija? Sí. Muy bien. Me atrasó, sí. Oh, ya. Muy bien. Bien, sabemos, Héctor, que pues si no se tiene este certificado de no sufragio, el certificado de impedimento, pues la gente es pasible a no poder realizar algunos trámites cuando así lo sea necesario. Y por otro lado, tendrá que pagar de pronto una multa. Así que la gente está a la expectativa, una larga fila la que ya se ha formado acá. Exacto, te agradecemos mucho el reporte inicial. Mucha gente ha estado intentando recabar estos certificados y de seguro la jornada será ardua y extensa para los amigos del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, donde se han congregado esta multitudinaria cantidad de personas. Mira ahí, todavía da la vuelta. Terrible. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Rojas.